Vamos a desconectar, a cafetear, a pedalear, vamos a morfar, a enamorar, vamos a disfrutar la ciudad. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires. No te invité a un dinner hoy. ¿No me invitaste a dinner? Pero qué mal que estuviste, porque hace mucho tiempo que quiero ver esa obra. Me han hablado maravillas. ¿Qué pasa con esa obra? Están irrumpiendo en el mundo del show business con esta obra. ¿Vos fijaste? Es una obra rara, diferente. Está Valeria Ambrosio, que ya es marca. Está Alejandro Veroutis haciendo su debut como actor, que es un ser absolutamente histriónico. Estoy yo, que no es poco. Y lo tenemos a Willy Lemos, que también es un actor extraordinario, que hace de mujer de una manera... Es más mujer que cualquier mujer. ¿Viste qué pasa en esas cosas? ¿Y tu papel? Mi papel es el marido de Willy, que... Es un matrimonio que está ya en una decadencia casi irreversible. Y ella organiza una cena porque tiene todo un plan para esa cena. Es un plan definitivo. ¿Es un thriller? No es un thriller, pero tiene suspenso, tiene humor. Es una comedia negra en su origen. Valeria hizo una apuesta muy arriesgada, como es ella, muy atrevida. Y eso le generó también otras aristas, ¿no? al proyecto. Y la verdad que la gente, nosotros no sabíamos cómo iba a reaccionar, la gente se sorprende muy gratamente de todo lo que pasa. Cuando te lo dieron para leer, por ejemplo, ¿fue sorpresa? ¿Tenías un antecedente? No había escuchado, la verdad que la lectura es muy interesante porque la obra es muy rica en bajadas de línea, en observaciones de cosas, es una obra muy crítica, es muy aguda. Pero también llevado a un plano de entretenimiento que también es muy saludable que eso suceda, ¿no? Entonces, ya te digo, la obra tiene montones de cosas, ¿no? Y la gente depende de dónde se coloque, se interesa más por lo que se dice o se interesa más por lo que ocurre o por lo que se sorprende. ¿Los personajes? Es un elenco coral. Pero tenés los River Boca. No, a mí me gusta más él y yo estoy segura que él es el bueno, el otro es el malo. Mirá, los personajes están bastante claros de entrada, pero tienen cruces que son bastante picantes. Y sí, no tomás mucho partido por ninguno, porque en realidad, salvo el personaje de Juan Guilera, que es como el pueblo, es la voz del pueblo, que es como el personaje más noble. Uh-huh. Después los otros personajes todos están en una zona de crisis, bastante irreversible, como ya te decía antes. Y es interesante cuando se producen los vínculos, cómo reaccionan, ¿no?, esos personajes ante cada situación. Qué bueno que... Bueno, en realidad en la Argentina siempre sorprende el teatro. Quiero decir que puede haber periodos donde están menos creativos en elegir libros, pero nunca dejamos de decir, podemos competir y ver porque... Es cierto, hay una variedad extraordinaria. Creo que es una necesidad ya. Sí, o sea que... sí, aparte si no experimentás, si no arriesgás, también te quedás, te aburriste. Uh-huh. Y el público también tiene esa necesidad, ¿no? ¿Vos sos abogado? Yo tengo el título, no soy abogado. ¿Pero hablo como un abogado, decís? No. Sí. ¿Qué significa tener el título y no serlo? Que te recibiste de abogado, pero no tenés la menor idea de qué se trata eso, ¿no? Es un mundo... Yo tengo amigos abogados y sé de qué va la cosa, ¿no? Yo ¿Te ha ayudado estudié eso? La carrera, estudié la carrera porque era el típico clase media.
viste que está esa cosa de mi hijo el doctor, que es una como una especie de consigna cultural de otra época. ¿Existía eso en casa? Por supuesto, había que recibirse, claro. Y si eras abogado o médico, mejor, o ingeniero o economista, no había mucho más. Sí. Así que yo estudié abogacía y les di el título a mis padres y con eso estuve bien, ya no necesitaba ejercer. ¿Y ellos en ningún momento te preguntaban si querías ser abogado? No. Te vieron como actor. En mi familia, mi mamá siempre quiso que yo fuera político, digamos. En mi familia había políticos, diputados, senadores, gente. O sea que tenés look. Tengo look, sí. No, mi mamá puso un montón de fichas para que yo fuera. Sí. Y imagínate que yo tenía 17 años, estaba, me acuerdo como si fuera ayer, porque fue un. Yo estaba en Puerto Madryn porque íbamos siempre a veranear ahí, porque teníamos. Mi mamá tenía una hermana ahí. Y me pusieron en un colectivo el 9 de enero y el colectivo me llevó a Buenos Aires. Y me hice tipo Rosa de Lejos, pero con un poquito de más recursos, ¿viste? Llegué a Buenos Aires y había un departamento para mí. Yo tenía 17 años. Ay, no, muy pendex. Claro. Y tuve que hacer todo un curso de ingreso porque en esa época era muy difícil. Había cupo. ¿Estudiaste en la UBA? Claro, estudié en la UBA, había cupo, tenías que entrar, de 10 entraba uno. Hice todo un curso y entré. Y nada, hice la carrera de abogacía. ¿Qué va a ser? No me quedaba otra, tenía 17 años. ¿Y en los tiempos libres? Y en los tiempos libres ¿El tema estudiaba. De la actuación? En los tiempos libres estudiaba teatro, claro. Sí, obvio. Pero también el teatro estaba relacionado como al abogado, a los juicios orales, o sea que no estaba tan separado. Ajá. De hecho, hay mucho abogado, actor y. O sea, tiene mucha relación. ¿Sí? El abogado, cuanto más histriónico y más poder de convencimiento, mejor. Sí, me lo decía, sí, quizá más relacionado al periodismo, ¿no? Sí, puede ser también lo mediático, pero digo, el abogado que es actor tiene más posibilidades de llegada, de convencimiento. El tema es que el abogado se mete con cosas reales. Claro. Y eso es más complicado. Claro. A mí eso no me gusta. Ajá. La realidad en general. No es mi tema. ¿Ah, no? No. Prefiero abordarla, pero desde lo artístico o desde lo ficcional, para no ser tan. Y en el tema de la actuación, tenías como un patrón en la cabeza, ¿viste? Que a veces dice, no, yo soy actor, no importa qué. No, nunca voy a ser un comediante. No, a mí no me vengas con. Sí, no, ¿existe todo. Eso? Había categorías en mi época cuando yo empecé. Ahora está mucho más mezclado. Ajá. Todos los actores hacen todo. Eso, ¿no? O deberían. Sería genial. Los que no hacen todo es porque no se animan o porque no tienen los recursos técnicos, digamos. Okay. ¿No? Pero digo, un actor tiene que estar preparado para hacer de todo. Ajá. Pasa mucho que, por ejemplo, el actor de comedia musical, que es muy completo, a veces va a trabajar a la tele y no lo hace con el oficio de un actor de televisión, total. ¿Entendés? O sea que cada género tiene su oficio, su entrenamiento. Sí, ahora que vos estás diciendo esto, me acuerdo cuando uno estudiaba periodismo, ¿no? Te decían, pero vos qué haces, gráfica. No, bueno, lo que venga. Sí. En ese momento, quizá uno estudiaba, después vino comunicación social, todas las carreras. Claro, sí. Pero sí nos dábamos cuenta que los que podían empezar a trabajar en gráfica, llámese diarios, revistas, si tenías un poquito de histrionismo, saltar a la tele y hacerlo bien no estaba mal. Pero al revés era más complicado. Era más complicado, claro. Ya te miraban con cualquier. Vos venís sí, de eso la ya tele no y empezás a escribir. Sí, sí. No, eso existía cuando yo empecé, ahora no existe más. Por suerte. No existe más. Sí, claro. Aparte hay muy buena televisión y hay muy mal teatro. O sea que hay de todo, ¿entendés? Hay de todo. Hay mucho cine también. No sé, a mí me gusta hacer de todo y por suerte hice de todo. No me he destacado en todo, pero eso no tiene que ver con el género, sino con la propuesta, con que el personaje esté acorde a tu capacidad, a poder tener un entendimiento con el director, que eso es muy importante. Sobre todo en teatro, pero también en cine y en televisión. Yo antes te interrumpí, pero me acordé de golpe, porque son esas cosas que cuando lees el perfil del actor o de la persona que vas a entrevistar, y ves eso, a mí me gusta resaltarlo. O sea, el señor estudió abogacía, le dedicó su tiempo, pero es actor de alma. Sí. O sea, quiere decir que es compatible. Que totalmente, Y que si alguien en su casa se equivocó o cree que no puede, sí. porque
porque es un abogado y toda la vida quiso ser actor, animate. Claro, por supuesto. Y si sos un actor y que querés ser abogado, animate y estudia. Claro, por supuesto. ¿No? Bueno, yo siempre dije, muchas veces dije que no, yo no creo mucho en el esfuerzo. Pero no en el esfuerzo en el sentido de esforzar. Claro, en el sentido de imponerse. Me parece que las cosas tienen que ir sucediendo. Por supuesto que hay una disciplina y hay un compromiso, pero el esfuerzo, cuando yo veo que alguien se esfuerza mucho en hacer algo, digo, mira, a lo mejor tendrías que hacer otra cosa. Uh-huh. Es así. ¿Hicieron casting para encontrar el elenco de Dinero o directamente ya estaban pensados en el director los personajes? No, bueno, Valeria a mí me había hablado hace un tiempo y después me llamó cuando ya tenía, pero... también pasa por una cuestión de tiempos, ¿no? Tenés que poder hacerlo justo en el momento donde el proyecto aparece, porque también es un proyecto con una producción fuerte, que es Dinner no se puede hacer sin un productor de peso que esté atrás, ¿no? No, claro, es un proyectón, aparte es algo fuerte, caro. Claro, por eso te digo. Es una apuesta. Claro, sí, por supuesto. Sí. Está Kenucha Mitre y Alberto también, su marido, que están los dos en el proyecto, ¿no? Ajá. Y se nota, realmente llegás al Paseo de la Plaza, que ya estar en el Paseo de la Plaza también implica ya un esfuerzo de producción. Sí. Estar en una sala tan, tan importante y la apuesta es muy importante también. Es realmente impactante la apuesta. Y cuando yo vi todo armado, me daba cuenta que todo estaba funcionando armoniosamente, ¿no? Qué bueno eso, ¿no? Sí, el elenco, el vestuario, la música de Goldman, las cámaras, los técnicos que manejan las cámaras. La escenografía. Sí. O sea que la verdad que es un proyecto de lujo, la verdad que es un lujo. Está bueno eso, un proyecto de lujo. Los actores son todos actores muy interesantes, todos que vienen de distintas cosas, pero todos muy destacados. Uh-huh. Son actores que tienen ya un recorrido y un talento particular. Están muy bien elegidos. Uh-huh. No llegamos todos de la misma manera, pero están todos muy bien pensados. Y eso se ve también. Muy importante el casting, está bueno que lo preguntes. No, porque a veces uno desconoce y actores de súper reprimera. Exacto, sí. Hacen casting. Sí, entonces. A veces uno dice, increíble, pero ¿cómo? ¿No están elegidos a dedo? Sí. No. No, bueno, en el teatro no es tan común hacer. No es tan común audicionar. No, no, no. No. En el teatro musical es más frecuente porque necesitas cantar o bailar a veces. Pero cuando es teatro más de texto, en general es a través de las características del personaje que uno piensa en el actor. Okay. ¿No? Okay. Y después el actor tiene que poder hacerlo también, porque hay por suerte hay mucho para hacer. Y... No, esto te lo decía porque a veces justamente la sorpresa de actores que nunca fueron pensados para ese papel. Sí. Yo muchas veces me pregunto, sí. ¿Cómo se les habrá ocurrido esa... Bueno, a veces el actor viene de la mano de otro actor... porque funciona mejor con uno que con otro. Entonces depende de cuál sea el actor del que parten para elegir a los que le siguen. Es verdad. Porque a veces son más compatibles unos que otros o quedan mejor. Uh-huh. La pareja mía con Willy Lemos es una pareja arriesgada, pero queda muy bien. Queda muy bien. La gente me dice, sí, son un matrimonio. Hacen switch. Son un matrimonio. Son un matrimonio. Y la verdad que, yo jamás hubiera pensado que podía ser un matrimonio con Willy Lemos. Pero realmente funciona. ¿Tomamos un café y seguimos? Dale, tomamos un café. Bueno, ya volvemos. Quiero público, amigos de toda la vida, casi 10 años que me ven, y dice, Miriam, ¿qué le pasa? Que esté Alejandro Berautis acá sentado, en carácter de actor, presentado por un superactor. No, esto me supera. ¿Me lo puedes presentar, por favor? Bueno, para todos ustedes nace una estrella. Y lo puedo dar fe, porque de miércoles a domingo, Alejandro Berautis...
comienza con una obra de teatro que se llama Dinner, y la gente lo aplaude, cuando sale a escena lo aplaude a Alejandro Berautis, con lo cual después aplauden a todos los demás, ¿no? Claro, pero obviamente, sí. Pero por compromiso aplauden a los demás. Yo pienso... Yo siento que a mí me aplauden porque ya te aplaudieron a vos y no les queda otra. El público, esa retribución del público, cada vez que un artista en escenario aplaude. Bueno. Eso desde cuándo? Siempre existió desde la época del sí, pero teatro. Por eso, pero ¿hace cuánto digo que no pasa? Y creo que llegué yo al teatro Claro, Berautis vino a imponer unas reglas que estaban... Vos no tenés glamour en el teatro, empezás a tener glamour en el teatro. Exacto, sí, hay algo de eso. Teatro de las estrellas. Yo te digo, compartimos camarín y en un principio me preocupé porque digo, bueno, ¿qué onda? ¿Viste? No es actor, se acostumbrará a compartir el camarín y es un placer enorme estar con él, pero además es el camarín más glamoroso del teatro. Porque le puso todo lo que tiene que tener un camarín de teatro. Desde la planta de ruda, todo tipo de saumerios, santitos, budas, elefantes, las rosas, siete rosas rojas. ¿Con Mirta Legrand, por ejemplo? La foto con Mirta Legrand, obvio. La foto de Mirta Legrand, por ejemplo, en revista La Semana. Ah, en revista La Semana. Toda la época de Perfil, tengo mis reportajes en Perfil. Todas las divas del espectáculo están con él. Mirta en Perfil, es verdad, en revista Fama, es verdad. Entonces, cuando entran a nuestro camarín, realmente la gente se impresiona muy bien, porque dice, wow, esto es un camarín. Claro, pues, todo surgió porque aparte una revista me propuso para hacer una nota con todos mis compañeros y todo, y había que armarlo. Y entonces armé el camarín como el que armó un camarín, porque los camarines perdieron glamour. Perdieron glamour, exactamente. Ese es un título para... Miriam no puede creer, nosotros nos conocemos hace muchos años, de la época editorial Perfil. Ese no es un título para tapa de revista con la cara de Berautis, los camarines perdieron glamour. Ni hablar. Y a medida que avanza la obra pasan muchos misterios. No, sí. No todos son los que son. Ese es el misterio que cuenta la obra, ¿no es cierto? Sí, ponele. Sí, no todo lo que es. No todo lo que brilla. Vamos a decir muchas frases y todo. Detrás de un periodista se esconde un gran actor. Ahí está. Es una verdad eso, sabemos. No me digas. Sí, los periodistas somos actores de alguna manera. Bueno, vos habías hablado de eso. Así es. Por eso vamos a una pausa. Le digo al señor muchísimas gracias. Al contrario, fue un placer. Es un pase maravilloso. Los dejo en compañía de Berautis. Un atómico. Con estilo vuelve ya con Alejandro Berautis. Muchas gracias. Por favor. Cuánta vida vivida. Cuánta vida vivida. Parece un tango. Ya volvemos. Estamos en Place Vendôme y si hay una cosa que tiene este lugar es este hotel, emblemático en París. Es el Hotel Ritz. Quizás escuchaste de hablar del Ritz de París por muchos motivos. Uno de ellos fue que fue la última noche que pasó Lady Di con su novio aquí, porque salió de aquí, tomaron el túnel del amor, el túnel del alma y tuvo ese accidente tan fatal que le costó la vida. Pero tiene muchas cosas divinas el Ritz, porque es emblemático, porque es antiquísimo, porque es re caro y re glamoroso, obviamente, porque como todo en París, tiene mucho tiempo, tiene mucho estilo, tiene mucho estirpe, y la gente más rica del mundo viene a pasar por lo menos una noche en el Ritz. Común que yo continúe un programa en donde un actor presenta a un nuevo actor y que yo conozco como amigo periodista. Es como todo muy raro, pero esto es una maravilla que estemos hablando hoy acá, que yo pueda presentarte y decir que hoy sos parte de un elenco en el Teatro La Plaza, o sea que empezaste ahí arriba, con una superproducción de una obra llamada Dinner, que es una obra inglesa, ¿no es así? Una obra inglesa, exactamente. Donde hay unos personajes muy enigmáticos y muy interesantes, donde se van cruzando historias
y donde la gente se queda, se ríe, se sorprende o no. Pasan muchas cosas en la obra. La obra es muy mágica. Aparte, el punto es por qué estás acá conmigo. Y estás acá conmigo porque con estilo nos encanta mostrar a la gente que hace cosas lindas y que hace cosas que los demás disfrutan. Y me hablan y me dicen un día, ¿sabés quién es el mayordomo Berotti? Yo digo, no, ¿cómo? A muchos sorprendió, sí. El gran señor hoy que maneja una agencia de lo más importante de prensa, de espectáculo, de personas, de personajes, de musicales, de artistas internacionales, donde lo volvemos loco pidiéndole, dámelo a mí, quiero entrevistarlo. Hoy estás sentado acá y te tengo que decir cómo te sentís. Feliz. Muy feliz. El teatro es algo maravilloso. Hacer teatro es maravilloso. Estoy muy contento, muy feliz. Vos todavía no viste la obra, pero bueno, los que la ven les encanta. Tengo un trabajo, 7 compañeros en el elenco son maravillosos. Joaquín Bertol, Nacho Gadano, Willy Lemos, Víctora Céspedes, Leonora Balcarce, Juan Guilera y la verdad que dirección de Valeria Ambrosio, producción de Quinucha Mitre, que es una mecenas del teatro. Y cuando me trajo el proyecto me encantó. Todo surgió un día que fue a ver a Victoria Céspedes al teatro y Valeria, y me vio a mí, justo yo tengo la prensa y la producción de lo de La Sangre de los Árboles, y me dijo, ¿te animás a hacer teatro? Y yo dije, dos veces dije que no, una vez con Romay hace muchos años, y otra vez dije, sí, me animo. Cuando después me dicen que es Diner la obra, que esta obra la tuvo Romay hace muchos años en su poder, cuando se estrenó recién en Londres, me encantó. Y cuando me enteré que el personaje era el mayordomo, que es un personaje muy agradecido, es un personaje que tiene su misterio y es muy agradecido y me encantó. Y hacer teatro es maravilloso, aparte, te digo con mis compañeros, ¿no? Me dio la bienvenida Bertol y Guilera, son como mis, digamos, mis ángeles guardianes en el escenario. ¿La respuesta fue espontánea o necesitaste hablar con amigos? No, inmediatamente dije que sí, pero no sabía cuál era la obra, dije que sí sin saber la obra. Después cuando pasaron el libro me encantó. Y después tuve buen Nacho, buen todo, con compañeros bárbaros que me ayudaron un montón, porque yo nunca hice teatro. Ha habido seminarios, vi teatro desde que soy chico, desde que somos chicos vemos teatro, vos también. Y bueno, cuando suceden cosas como estas en la vida y una persona tan nutrida de teatro, de textos, de situaciones, inclusive de vidas reales, porque vos sos bastante amigo de mucha gente del mundo del espectáculo. Sí, tengo muchos amigos. Sí, y has compartido buenos y malos momentos. Uh-huh. ¿Se puede decir que existe esto de que hoy te das vuelta y si miraste en el tiempo correcto, en el espacio correcto, para una dirección te puede cambiar la vida? Sí, totalmente. Totalmente. O sea, yo creo que uno tiene ideas y sueños y se hace realidad. Yo creo que desde chico siempre... Tengo 2 años, uso de razón, me acuerdo que mamá me llevó, era muy amiga de Miriam Urquijo y de Nacho Quirós. El primer contacto que tengo con el teatro es que le tengo de Jenna Wolf, de Olby. Y me acuerdo que yo vi la obra, yo era chiquito, no la vi, me contaban que yo estaba como que me enganchaba viendo esa obra o El Precio de Arthur Miller, que después la pude llevar con Romay al teatro para hacerla hace 6 años, que la hicimos con Selva Alemán y Puig, con producción de Romay. Y todos los sueños que yo tenía se hicieron realidad. Es decir, uno... El teatro siempre me gustó, lo más cercano que yo tenía para estar dentro del espectáculo era el periodismo, mejor era el teatro. O sea que el teatro de alguna manera me llevó al periodismo y el periodismo, mira, me llevó al teatro. Así bueno, que es mágico. Es una reingeniería, una retroalimentación, una cosa de la otra, ¿no? Exactamente. Porque seguramente hasta tu gran experiencia como periodista y del mundo de, cuando uno dice espectáculo, obviamente abarca todo. Desde el periodismo rosa hasta el amarillo. El periodismo del corazón, nosotros hicimos periodismo del corazón. Yo empecé haciendo periodismo del corazón en una revista, sí. La revista Fama. Empecé haciendo periodismo del corazón y después hice espectáculos y me tocó hacer deportes, pero yo creo que los actores o los periodistas, hay una unión muy, muy, muy buena unión que tenemos entre nosotros. Uh-huh. Uno está del otro y uno está con el otro, así que es una unión muy linda. Y hacer teatro es algo que es mágico. Salir al escenario es... experiencia más maravillosa. ¿Qué pasó en ese primer instante de, no, que no era ensayo ni general, que tienen también nervios con el ensayo general? Los ensayos eran al principio un poco, bueno, va a venir Joaquín y te va a contar Nacho seguramente, pero eran, para mí era raro, estuve dos veces a punto de dejar, sigo esto, ¿no? Me conviene, pero era un juego. Y me acuerdo que Juan Guilera y Joaquín me dijeron, soltate, divertite, tenés que divertirte, tenés que soltarte. Y empecé a divertirme, soltarme, es decir, estábamos en los ensayos, proceso de trabajo, y fue maravilloso. Pero la primera noche, que fue el martes 13 de septiembre, martes 13 de septiembre, va a ser imborrable, me pasó la plaza, estaban creo que todos nerviosos, porque creo Joaquín, como Juan, como Nacho, como... No, pero contame todo. Vos, ¿qué no, pasó claro, no, pero, segundo? No,
¿Existe el segundo de se abre el telón? No, sí, no, en este caso yo salgo de escena, soy el primero en salir de escena. Ah, no. El murmullo del público baja, un seguidor sobre mí y salgo solo al escenario y cierro la obra también yo, por la frase final que es mía. Y te juro que es un flash de tu vida por delante. El momento de salir, ahora entendí tanto a mis compañeros, ¿no? Es mágico y es hermoso. Te tiemblan las piernas, te falta el aire, es rarísimo. Lo que se siente, creo que es indescriptible. A lo mejor lo va a decir Joaquín también, que tiene más años que yo en esto. Uno pasa cuando dice, cruzaste la línea y te relajaste, ya está. Sí, no, una vez que salís, es mágico. Podés tener todos los miedos, te pasan cosas, te puede faltar el aire, te puede pasar de todo. Ahora, cuando saliste, esa cuarta pared que es el público, es como que está, pero no está. Y es la vida. Estás actuando, sos un personaje, estás actuando en ese personaje, te juro que te olvidás del Ahora, resto. Vos me prometés que vas a disfrutar este momento, sin pensar, ¿no? Porque a veces uno pierde lo bueno buscando lo mejor y tiene la ansiedad humana de decir qué viene después. Y mientras uno piensa en el después, está perdiendo el presente. No, te juro, disfruto el hoy. Es maravilloso. Hoy. Hoy. Saber que ahora en un rato estoy en el teatro, viste en la función, bueno, estoy feliz. Ya estoy viviendo el hoy. ¿Sabes qué? No, el teatro no te hace pensar en el mañana, pensás en el hoy. Okay. Y yo en la vida igual pienso en el hoy, pero hoy lo disfruto más que nunca. Agradezco a Dios, a mis compañeros que están en este proyecto, a Quinucha, a Valeria que me pusieron esta obra, que aparte es una obra maravillosa. Porque sí, es encantadora. Estar, como dijiste vos, tener el privilegio de estar en el Paseo de la Plaza, en la sala Pablo Neruda, con un elenco de compañeros que son, pero maravillosos. Una directora genial. Quinucha Mitre, que puso todo, porque Quinucha puso, en este proyecto puso todo. Estamos en los mejores lugares en la publicidad, tenemos prensa, que no estoy ocupado yo de la prensa, la Senati, Tiefenberg con Marian, y no, es maravilloso, es un juego divino. Bueno, es el juego de la vida, hoy está jugando este, nos seguimos encontrando en alguna esquina de Buenos Aires, estar con el dedo así, diciendo, ¿y por qué no haces? ¿Y por qué no hacemos? Bueno, ¿y por eso qué? No, que aparte, me parece muy raro hacer que me hagas la nota a vos, pero hablando de esto, de teatro. Pues ya sé que te quiero mucho a vos y quiero mucho tu programa y todos mis artistas que han trabajado conmigo, vos me llamás y siempre están presentes con vos y me encanta por toda la historia de vivida que hemos compartido en redacciones de estar juntos y tantas notas que hemos hecho juntos. Ah, este es un día más del comienzo de muchos otros comienzos. Así que toda la suerte del mundo y como sabemos, nunca hay que perder el estilo para nada, ni haciendo de mayordomo, que debe ser re elegante o no, porque me dijeron que el vestuario es brutal. El vestuario de Verónica de la Canal, pero es un mayordomo que tiene un misterio, no lo puedo contar. Es un mayordomo y no es un mayordomo, pero hay que ver Dinner en el Paseo de la Plaza. I'm sorry, hay que ir al Paseo de la Plaza, miércoles a domingo. Miércoles a domingo, precios populares, una función. Muy bien. Te digo más, miércoles y jueves 20:30, viernes y sábado 22 horas, domingo 19 horas. Y les juro que la va a pasar muy bien. Porque Dinner es una cena feroz, salvaje y muy divertida. Ay, no. Muchas carcajadas. No deja de ser, no solamente periodista, sino empresario. Y sí, estamos luchando todos para que esta obra sea, y es maravillosa. Por suerte el público nos acompaña, las críticas son fabulosas. Bueno, doble chin, vos tenés agua. Yo estoy con agua, pero miramos con doble chin. Doble chin, mirás a los ojos. Por la vida, y disfrutar la vida a cada momento. Mirás a los ojos. Y viva el teatro. Destrabamos. Hay que decir, viva el teatro, porque la vida es el teatro. It's summer. It's summer.